FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. Character. You need chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there.
la selección nacional de República Dominicana. Con el número 1, Roselyn Pureza. Con el 2, Ani de Jesús. Con el 3, Pamela Pérez. Con el número 5, su capitana, Camila Ramírez. Con el 6, Ashley Núñez. Con el 10, Perla Valenzuela. Con el número 11, Kimberly Martínez. Con el 12, Ariana Mercado. Con el número 13, Carla Aquino.
Muy buenas noches, estimados seguidores. Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión a través de Nica Sport, llevando hasta ustedes el cierre de calendario para este día número 3 de los partidos clasificatorios al Centro Básquet Femenil U17, en donde la selección de Puerto Rico se enfrenta esta noche ante República Dominicana. Un verdadero placer llegar hasta ustedes. Carlos Martínez en narración, Luis Toruño en los comentarios. Gracias, Joquebet. Gracias a todos los que están en sintonía a través de Nica Sport, cuando observamos a los entrenadores de República Dominicana y a la entrenadora de Puerto Rico. Todo preparado, las boricuas todavía invictas en este torneo. En mi opinión, el equipo que mejor rotación tiene en este torneo Centro Básquet U17, la selección de Puerto Rico. Cuando observamos al tridente arbitral, los que van a impartir justicia, hay un nicaragüense entre los tres para impartir el orden el día de hoy. Semifinal, el segundo duelo de esta noche. Ya México espera rival en la final. Panamá espera el bronce contra el ganador y el perdedor de este partido. Cuando observamos ahí a las boricuas de gran torneo, el único equipo que ha logrado encajar 95 puntos en el torneo en un partido. El poder ofensivo que tiene es extraordinario. Vamos a ver si República Dominicana puede plantarle cara. La única derrota de República Dominicana ha sido contra México por margen de 11 puntos en el arranque de este torneo. De ahí han logrado victoria ante Nicaragua y El Salvador y por un amplio margen. Hoy se enfrentan al rival más duro en teoría, que sería Puerto Rico, esperando el desarrollo del desafío. Cuando vemos a las ya clasificadas en la final, a la selección azteca, la selección mexicana que celebra su paso a la final del Centro Básquet U17. Cuando observamos a las jugadoras del cuadro mexicano, también a las panameñas, algunas que se han quedado a observar el partido, todo preparado para que arranque este gran desafío. Vemos ahí al cuadro boricua, al cuadro puertorriqueño, duelo de caribeñas hoy en el Polideportivo Alexis Argüello, a punto de arrancar este gran encuentro. La selección de República Dominicana, que está siendo liderada por una mujer, hay que destacar la labor femenil, por supuesto, desde la cepa, desde la raíz, el buen trabajo que ha venido realizando precisamente esta selección caribeña. Señoras, señores, está todo listo, está todo preparado para el arranque, el salto inicial que se viene para este compromiso en vivo y directo desde el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua. Son las 8:40 de la noche, siendo su ingreso los quintitos a la superficie de la duela para el salto inicial. Arrancamos con el primer cuarto de partido. El conjunto dominicano alzándose con el primer lanzamiento, el cual termina siendo errado. El turno para Puerto Rico. Balón hacia atrás. Cuidado con la llegada. Parecía que entraba, pero no. Al final se queda a un lado el aro, precisamente. El turno para Dominicana, que viste completamente de azul, detalles blancos. Puerto Rico, todo lo contrario, completamente de blanco, detalles rojos. Agita Dominicana, el pase largo por el lateral, muy bien. Lo va a probar a larga distancia. Un pase, o más bien un lanzamiento que ya tenía que hacerlo sí o sí Dominicana, pues ya se consumía el tiempo al tiro. Primer minuto consumido en este inicio del partido. Hay lanzamiento por el lateral, lo busca Puerto Rico a través del rebote. No, este termina siendo para Dominicana.
Pérez, una jugadora de estatura baja. Sin embargo, esto suele ser algo casi normal, Luis. Las jugadoras de baja estatura suelen tener mayor movilidad, mayor rapidez por parte de la selección de Dominicana. Termina siendo Pérez esa representante. Sí, una jugadora muy ágil que logra escaparse debido a su estatura. También es muy difícil poder quitarle el esférico. Y también una jugadora que puede robar muy fácilmente la jugadora alta dentro de la duela. Aunque lo complicado puede ser ganarle en el tiro. Cuando lo realiza el cuadro dominicano, sus primeros puntos son para República Dominicana. Cuando hay un silbato por parte del árbitro, 2-0. El resultado, Camila Ramírez, la que enciste el balón a favor de los dominicanos, que todavía continúa en la posesión en ofensiva. Y las primeras dos unidades ya sumadas en la pizarra para el conjunto dominicano. Esa será posesión para República Dominicana en la zona defendida por la última línea. En fondo, el saque. El robo limpio, aquí está Pérez. Hay lanzamiento, no, se viene la recuperación por parte de Puerto Rico. Las boricuas hacia adelante. Crespo, muy bien, en rotación. Cuidado, buscaba el triple. Pérez con la llegada, el rebote desde atrás. Muy bien el aprovechamiento. Y ahora Dominicana se coloca con 4 puntos. Ramírez, el robo por parte de Núñez. Ágilmente llega desde atrás. La finta, muy bien ante el lanzamiento. Lástima que la jugada no termina en puntuación porque fue muy buena. Sí, una buena jugada que estaba encaminando República Dominicana, que ha arrancado de gran forma el partido. 4-0, complicándose a Puerto Rico este inicio del desafío. Ya va a cobrar desde el fondo. No mira uno a Puerto Rico así desde el partido contra Costa Rica, que igual arrancó perdiendo en ese enfrentamiento el primer cuarto. Pero después poco a poco iba acomodándose dentro de la duela. Este es el primer cuarto de partido. 7:40 por jugarse, señoras, señores. Puerto Rico en posesión por el lateral. El pase, se viene el lanzamiento. Este pegaba básicamente en una de las esquinas. Sin embargo, habrá posesión para Puerto Rico. 4 República Dominicana, Puerto Rico 0. Hay variante ya para las boricuas. Al descanso, precisamente la número 11, en este caso Cáceres. Lanzamiento efectivo. Apertura a través del triple Puerto Rico. El marcador, 3 Puerto Rico, 4 Dominicana. Aquí está Valenzuela. El silbato ha sonado, señoras, señores. Se detiene el cronómetro, 7:11. Habrá posesión. Se viene variante por parte de la República Dominicana. Posesión para Dominicana por el lateral. Va a ser posición de República Dominicana por el costado cuando ya Puerto Rico se acerca a una unidad de su rival. Buen partido, inicio parejo entre ambos conjuntos, estudiándose ambas selecciones que hasta el momento no se habían enfrentado en este torneo Centro Básquet. Ya va a cobrar la selección de República Dominicana. 3-4 el resultado, le restan 7 minutos al primer cuarto. Pérez en posesión de balón por parte de Dominicana. El pase que intentaba a la zona pintada. Y esta será posesión para el conjunto dominicano. Hay variante por parte de Puerto Rico. Sale de León, ingresa a la número 13. El caso de Canales por parte de la selección boricua, aprobando República Dominicana a larga distancia, pero termina ganando. Hay falta ofensiva a favor de Puerto Rico. Va a ir la posesión a continuación. Primera falta de Dominicana en lo que va de este partido.
Cuidado con el robo, Valenzuela. La falta y los puntos. Tremenda velocidad por parte de Valenzuela en representación de la República Dominicana. Y aquí verá acción, existe la línea de tiros libres. Tendrá el triple antiguo a Valenzuela, con la gran canasta que conseguía después de recibir la falta. Ingresaba ese balón y busca un punto más para que Dominicana se vaya asentando en el partido. Consigue el punto. 7-3 el resultado a favor de la República Dominicana. Aquí está Puerto Rico. Pudiera ponerla contra el cristal. Lo intenta. El rebote es para Dominicana. El pase largo, Núñez. Lanzamiento sencillo que le da la puntuación. 9 para Puerto Rico. Más bien 9 para Dominicana, 3 para Puerto Rico. 9-3 el resultado. Puerto Rico que examina lo que ha acontecido en estos primeros minutos y decide pedir la primera pausa, el primer tiempo solicitado del enfrentamiento. República Dominicana aprovechando esas oportunidades y colocándose arriba en el marcador 3-9. Puerto Rico con muchas complicaciones para conseguir los puntos. Como les mencionaba, así arrancó contra Costa Rica, que se terminó llevando ese primer cuarto del partido. Luego Puerto Rico poco a poco fue reaccionando. Estaba haciendo lo mismo contra República Dominicana, que eso sí tiene mejor equipo que Costa Rica. Y lo ha demostrado en el torneo, quedando segundo lugar en su grupo. Esperando la reanudación de este enfrentamiento. Puerto Rico que se le ha complicado el ingreso a la pintura. Tiene que buscar rotar más el balón. La ayuda de las compañeras haciendo las cortinas. Cuando vemos a República Dominicana que ha tenido un gran arranque, su entrenador tiene que mantener lo positivo y observar qué está de negativo para poder cambiarlo y mantener todavía la ventaja ante un gran rival como es la selección boricua. Ahí observamos a De León y ingresa a Puerto Rico. Hace lo mismo la selección de República Dominicana, a punto de reanudarse el primer periodo de juego. Se reanuda en las acciones en el polideportivo Alexis Arguello. Hay canasta para Puerto Rico. 5-9 se encuentra el marcador a favor del equipo dominicano. Variante para República Dominicana al descanso con el número 15, Mota. Hace su ingreso con el número 18, Medrano. Valenzuela en velocidad para Medrano. La puso en la bandeja la número 18. Los puntos de Medrano, 5-11, República Dominicana, que todavía mantiene al margen a la selección de Puerto Rico. Cuando restan 6 minutos ya observamos la jugada, termina ganando la selección que hoy viste de azul, la posesión desde el costado, ahí con complicaciones al ataque la selección de República Dominicana, muy parecido como arrancó la selección de México en el primer cuarto, complicándosele el asunto. Vamos a ver la rotación también de la República Dominicana, a ver si es igual de fiable que la que tiene Puerto Rico. Hasta el momento bastante intensa la situación en la duela. República Dominicana dominando defensivamente a Puerto Rico. Y par de variantes, señoras, señores, para el conjunto puertorriqueño, las boricuas. Por su parte, la directora técnica que trata de darle rotación precisamente al banquillo. Ingresó Centeno por parte de Puerto Rico, al igual que Robles. Hizo par de variantes también el seleccionado de República Dominicana. Ingresó la número 15, Mota, para el combinado de República Dominicana, Rueda, Puerto Rico, que busca puntos. Hay lanzamiento y conversión de puntos. Aprieta el pie al acelerador el conjunto puertorriqueño. Las boricuas tratando de alcanzar a toda costa el marcador que tiene en ventaja la República Dominicana.
El pase de Cifrinar, sí, de Pool. Rotación a través de su compañera Robles. En profundidad el pase, decide dedicarlo hacia atrás. Hay lanzamiento, busca el triple, no consigue. No podría volver a intentar Robles. Por el lateral, ala el gatillo, lo prueba. Recupera el rebote, este es ofensivo nuevamente. Llega Robles. Movilidad para Puerto Rico, a mediana distancia. Se queda con el esférico el conjunto dominicano, que trata de buscar los puntos. En contraataque, el pase para Núñez. Amaga. Lanzamiento nuevamente dominicana. La falta, sí señor, que se termina generando sobre Medrano. La falta que recibía la jugadora. Puerto Rico que se ha acercado a 4 al rival cuando se prepara Olivia White a ingresar para el conjunto boricua. A punto de cobrar por el fondo la selección de Puerto Rico cuando hay un tiempo solicitado. Ahora es República Dominicana. Observa que Puerto Rico poco a poco va engranando dentro de la duela y decide hacer una pausa para poder recomponer algunas falencias. Cuando vemos ahí el tiro, buen rebote ofensivo, lanzamiento y canasta por parte de la número 5, Ramírez, que lleva 4 puntos en el enfrentamiento. Vemos ahí el disparo de Pérez y después en segunda oportunidad Ramírez nuevamente aprovechando para la selección de República Dominicana. El lanzamiento por parte de Camila de Pool, que logra los 3 puntos a favor de Puerto Rico para colocar a 7 unidades a la selección boricua hasta el momento en el encuentro. 7-11, el resultado, diferencia de 4 puntos. Camila de Pool, la máxima encestadora del partido con 7 unidades. Gran arranque de partido para la jugadora de Puerto Rico. Nos vemos ahí la canasta por parte de Núñez, la número 6. Que ha sido de las más importantes en el torneo para la selección de República Dominicana. Y ingresan nuevamente las jugadoras. Va a reanudarse el primer periodo de juego a través de Nica Sport. Puerto Rico contra República Dominicana. Semifinales, juego 2. Cuatro minutos, 5 segundos, señoras, señores. Este es el primer cuarto de partido. República Dominicana versus Puerto Rico. Núñez en posesión. Aquí está Dominicana, Travisti Medrano, llega Núñez al relevo, jugada que termina en pérdida justamente. Ahí la pausa en el partido, va a hacer saque del costado, va a cobrar los Robles por parte de la selección de Puerto Rico, a presionar rápido República Dominicana desde la salida para buscar el error del rival, ha sido fundamental para este arranque del desafío. Atacando la selección de Puerto Rico con Olivia White. Atrás para Robles. Ataca, ataca, ataca la selección boricua. Se viene de Siré Nieves. Le roban el esférico. Procede ahora Dominicana. La posesión por parte de las caribeñas. Balón hacia el otro costado. Va a lanzarse. Va largo el tiro que intentaba la número 13, Aquino. Y ahora probando con el triple Martínez. Dominicana doblando la cantidad de puntos de Puerto Rico. Balón atrás para Olivia White. El jumper adentro, los puntos. White respondiendo para la selección de Puerto Rico. Está respondiendo bien el conjunto y cuidado la falta. Esta termina siendo ofensiva por parte de Martínez. 14-9 a favor aún de República Dominicana. Posesión por la última línea y juego
Aquí están las boricuas, a ver qué pueden hacer tratando de acercarse. Este es el primer cuarto de partido, señoras, señores, por el lateral. Lanzamiento, buscando los Robles, la número 16 por parte del combinado boriquen. Por el lateral, atrás, visualiza, llega Martínez, la 11, hay lanzamiento, queda en rebote, sí señor. Con permiso, aquí tiene la posesión el conjunto puertorriqueño. Robles armando jugada, creando en rapidez la presión por parte de las puertorriqueñas por el centro. Lanzamiento y conversión. Llegando ya al doble dígito el conjunto puertorriqueño. Aunque con un poco de dificultad, pero ya hace la respuesta. Atentas en defensiva las puertorriqueñas. Se alzaba con el lanzamiento. Detiene la acción el árbitro y decreta la falta. Justamente hay acciones para República Dominicana. Esta será Aquino. A través del saque ha realizado variante el conjunto dominicano y en este preciso momento Robles al descanso hace su ingreso. De Paul con el número uno. Visualiza bien, tratando a través del lanzamiento a media distancia. Y termina ganando la posesión el conjunto de Puerto Rico. Logra dominar la presión ejercida por parte de la República Dominicana. Tercer falta que ejerce, que realiza la selección de República Dominicana. Ya a punto de llegar al último minuto de este primer cuarto. Ataca Puerto Rico, el balón hacia atrás. Se acerca a tres puntos la selección boricua ante la República Dominicana, que se le ha complicado este cierre del primer cuarto. Lanzamiento en conversión Crespo. ¡Ay, ay, ay! Está cerquísima Puerto Rico. A uno de diferencia. ¿Será posible que cierre el primer cuarto de partido luego de estar tan abajo el marcador a favor de Puerto Rico? Aquino tiene compañía. Mercado. Balón para Martínez. Ahora Medrano. Hay lanzamiento, no consigue. Se viene el conjunto puertorriqueño, las boricuas pudieran buscar la puntuación a su favor. Un lanzamiento le haría daño al conjunto dominicano. Nieves decide adentrarse, el robo fue limpio. Aquí no, la máxima corrida, busca Martínez, decide frenarse, 20 segundos. Pudiera ser que el conjunto dominicano pudiera alcanzar o ampliar la ventaja sobre las boricuas. No consigue Martínez. 7 segundos. Salida rápida. 3 segundos. Tiene que lanzar Puerto Rico. Finaliza el primer cuarto de partido. El marcador parcial es 13 Puerto Rico, 14 República Dominicana. Vamos al entretiempo, Puerto Rico y República Dominicana, parejo partido, Dominicana con un punto de diferencia. Hasta el momento en el encuentro, las boricuas que lograron responder hasta el cierre del primer cuarto, cuando observamos ahí la jugada por parte de Pérez, el pase para Núñez. Culmina con la canasta para República Dominicana, con la flotadora, conseguía los puntos, gran asistencia por parte de Núñez. Ante tres defensivas logra Núñez la canasta a favor de la República Dominicana. El jumper adentro de los puntos por parte de Camila De Paul, que lleva 7 puntos en el mero centro. Conseguía la canasta. Después los puntos a favor de República Dominicana. Gran asistencia que le brindaba la número 10 Valenzuela a la 18 Medrano, que conseguía puntos para la República Dominicana. Después la número 11, Martínez, a larga distancia, conseguía los puntos. Ahí observamos el disparo que estaba realizando Desiree Nieves.
la jugadora más habilidosa que tiene la selección boricua, ingresaba hasta el fondo con la flotadora y consigue la canasta. Y hasta el momento 13-14, el resultado que favorece a la República Dominicana. A punto de arrancar el segundo cuarto, usted lo vive, lo disfruta a través de Nica Sport, la carta del baloncesto nacional e internacional. Mañana, la gran final de este torneo. Ya México esperando quién va a ser la ganadora el día de hoy, si Puerto Rico o República Dominicana. Mañana cuatro partidos. A las 2 de la tarde se van a enfrentar los dos equipos que quieren evitar quedarse con el último lugar. Costa Rica y Guatemala van a disputar por el séptimo puesto. Nicaragua a las 4 se enfrenta a El Salvador, buscando quedar quinta la selección nicaragüense. A las 6:30 el duelo por el tercer lugar, ya Panamá esperando a su rival. Y la gran final a las 8:30, ¿dónde está la selección mexicana? Arranca el segundo cuarto, lo dejo con la voz de Joquebet Martínez. Gracias, Luis. En el marcador, tras ese lanzamiento que le da los 16 puntos a Puerto Rico. Ha logrado ya tener la ventaja el conjunto boricua. Posesión en la línea, o bueno, más bien aquí el cobro, viste, la línea de libres. 16-14. Aún con la oportunidad de ampliar un poco más la ventaja. No falla, traviste la línea de libres. Cáceres con el llamado a realizar el cobro. El segundo ejecutado, no consigue. Cuidado con el robo. Este fue limpio, sí señor. 9:25. Se consume el primer minuto en este segundo cuarto del partido. Visualiza bien, aquí está el conjunto dominicano. El pase en profundidad. El contacto sobre la jugadora dominicana. Verá acción, la línea de libres, y se trata de la número 10. El llamado para la dominicana a realizar el cobro que ya fue acreditado. Va a ser la número 10, Valenzuela, para la República Dominicana, para acercarse nuevamente a la selección dominicana, pero falla el primero. Están atrás por 3 puntos ante Puerto Rico. Arrancó de gran forma estos primeros segundos para la selección boricua. En el segundo cuarto del desafío, Valenzuela le resta uno más. Vamos a observar el tiro, ingresa a la red. Van a ser un punto más para la República Dominicana, que se acerca 2 ante su rival. Ofensiva boricua en a continuación. Camila de Pul, gran pase. Buscando al frente, Miran Bux. Termina fallando Niurka. Será posesión ahora de República Dominicana. Buena transición. Hace la pausa, lo correcto por parte de Mercado. Enfrentando, toreando a la jugadora boricua. Deja tendida una. El tiro por parte de Valenzuela va a ser rebote defensivo. En manos de Crespo ataca la selección boricua. El pase largo. Decide adentrarse. Sí, rebota 1-2. Y rompe las redes del aro. 17-15 el marcador a favor de Puerto Rico, más esos 2 a través de la canasta, súmele 19. 19 puntos que ya tienen en dominio al conjunto puertorriqueño. Ha ingresado Núñez por parte de República Dominicana al descanso. Su compañera por ahí, Mercado. Valenzuela a través de la posesión por el lateral, poniendo en juego en manos de Pérez. Ramírez. La pérdida de balón, señoras, señores, no le deja nada al conjunto dominicano. Con complicación en la transición ofensiva. Ahí Núñez, que no logra controlar el esférico. Le cede la posesión ahora a Puerto Rico, que rápidamente se va al ataque, que busca ampliar la ventaja para tener tranquilidad ante la República Dominicana.
Por el lateral, aquí está De Poel. Le cambia la trayectoria al balón. Hay lanzamiento. Buscándolo a través de la media distancia. En recuperación, Di Jesús. A número 2 por parte de Dominicana. Duelo esta noche entre República Dominicana y Puerto Rico. El grandioso duelo de caribeñas. Gira el cuerpo, va a lanzar y consigue. Se acerca Dominicana. Cuidado con esa llegada. Ay, se quedó poquito antes de llegar al objetivo. Valenzuela, una jugadora representativa en ofensiva por parte de Dominicana. Jugando un poco más rápido hacia adentro. Se iguala el marcador 19-19. Partido de infarto, el Víctor Uño. Gran partido el que estamos viviendo, Ramírez, con esa canasta igualando el marcador. Va a probar Crespo con el triple, se queda cerca para anotar. Ahora va a ser Pérez en la contra para la Dominicana. Aquí está buscando los puntos en contra, ataque Valenzuela. La falta que indica el asistente, el señor árbitro encargado de hacer justicia en el polideportivo, Alexis Argüello. Este es el segundo cuarto de partido, secando la superficie de la duela para dar continuidad a las acciones, precisamente. El llamado para Valenzuela, la 10 representante de República Dominicana, a realizar el cobro desde la línea de tiros libres. Va a ser Valenzuela, tiene en sus manos la oportunidad nuevamente de recuperar la ventaja a la selección de República Dominicana. El primer tiro lo encesta, perfecto Valenzuela. 19-20, nuevamente Dominicana pasa al frente cuando restan 6:44 a esta primera parte. Y esto se está tornando una guerra de vaivén en el marcador. Ahora es Dominicana en ventaja, si logra encestar, colocando la diferencia a las dos unidades. Cortesía de Valenzuela a través del cobro en la línea de libres. Balón por el lateral, Nieves será la encargada de poner en juego a través del lateral por parte de las boricuas. Balón en dominio por parte de Puerto Rico. Tira el cuerpo, bien, hay paso en profundidad, está en la zona pintada. Desde la pintura, busca a los dos, no consigue, le queda en rebote. Pudiera probar. Ay, ay, ay. Al borde del aro, lo estaba pidiendo Dominicana. Sin embargo, este le favorece a Puerto Rico en la línea de fondo. El saque de fondo para Puerto Rico en zona ofensiva para nuevamente acercarse a la República Dominicana, pero se le complica debido a la defensa que ejercen las jugadoras de República Dominicana y fallaban el triple, rebote defensivo importante y se vienen en la contra. Valenzuela tiene compañía por parte de Mercado, recibe bien el pase Ramírez. Valenzuela en penetración del conjunto dominicano. Han sido 6 puntos sin respuesta por parte de Puerto Rico. A ver si logra conseguir ahora. No, rebote ofensivo. Puede ser. Lo prueba. Ale, el gatillo no consigue. 1, 2, 3, hasta 4 lanzamientos por parte de Puerto Rico sin efectividad. Mercado visualiza bien a armar la jugada. Las caribeñas que visten completamente de azul. El conjunto dominicano. Balón en pérdida para Dominicana. 19-23. Se vienen variantes. Se fue ese balón por la línea de fondo. Cuando vemos a la entrenadora de la selección de Puerto Rico. También a la entrenadora, a la estratega de República Dominicana. Que está haciendo un buen trabajo. Mantiene su selección
arriba en el marcador, cuando vemos ahí al árbitro central, el señalamiento por parte del referee. Van a haber dos tiros libres. Bueno, vamos a ver. Va a ser posesión de República Dominicana. Señalan que el último en tenerla va a ser la selección de la República Dominicana, que va con el tiro que rebota en el aro. Ahora en la contra, Puerto Rico a toda velocidad. A través de Crespo. Y básicamente llegaba Núñez en la máxima corrida, tratando de frenar la llegada de Crespo por parte de Dominicana, o más bien de Puerto Rico en esta ocasión. Y Puerto Rico que se le complica esta parte de tiempo en el segundo cuarto. No ha logrado dar respuesta. Cuando estuvo un momento arriba en el marcador, República Dominicana ha logrado cómo contrarrestar la ofensiva de la selección de Puerto Rico, estar al frente en el marcador y seguir aumentando la ventaja. Un gran partido de Núñez. Valenzuela también ha sido fundamental. El traslado que hace Pérez de defensiva a ofensiva, y le está dando sus frutos hasta el momento a la selección de República Dominicana. Han sido básicamente 3 minutos sin respuesta por parte de Puerto Rico. Ha salido el balón y ya está presionando el cuerpo técnico por parte de Puerto Rico, y no es para menos luego de haber acariciado la ventaja por 3 puntos de diferencia. Se está complicando un poco. Sin embargo, le restan 4 minutos 29 segundos a este segundo cuarto de partido. Se hacen algunas variantes, ya comienzan a rotar ambos seleccionados. Saben que la rotación es fundamental para mantener las mismas fuerzas dentro de la duela. Son torneos cortos de días consecutivos donde ya la fatiga comienza a pesar. Ahí es donde la variedad y la calidad de tu plantel pueden determinar un resultado como una semifinal de este torneo. República Dominicana que trasladaba, buscaba el robo Puerto Rico, y hasta el momento la mantiene Núñez. Núñez haciendo de las suyas. El pase para Mercado. Cuidado, cuidado. Hay lanzamiento. Alando el gatillo el conjunto dominicano. Se aferra a la posesión. Y la termina ganando Puerto Rico a través de León. Ahí la peleaba la número 21 de la selección boricua. Va a cobrar desde el fondo. Cuando vamos a observar la repetición de la última jugada, en la disputa estaba de León. Recibe el contacto la número 5, creo que era Ramírez, la que termina impactando con la jugada de Puerto Rico. En la pintura, el lanzamiento de León. Cuidado, ahora tremenda caída. Aferrándose a la posesión, ambas jugadoras peleando. El balón precisamente será para Dominicana. La solicitud de tiempo en este preciso momento, cuando el marcador está 19-23 a favor de Dominicana. La charla técnica por ambos seleccionados. Ahí vemos a la selección de Puerto Rico que está atrás por 4 puntos. República Dominicana que logró darle vuelta al resultado y estar nuevamente con ventaja a favor la selección dominicana. La charla con su entrenador preparando el cierre de esta primera parte. Se quieren ir con la ventaja al descanso. Es muy importante ese aspecto para la selección de República Dominicana y preparar el resto del partido. Puerto Rico, que ha tenido el partido más complicado a lo largo de su torneo. El único partido que se le complicó fue el del inicio contra Costa Rica, pero logró dominarlo desde el segundo hasta la recta final, donde vencieron a las ticas en ese partido que fue el primero de este torneo para la selección boricua. Hoy se enfrentan a República Dominicana, un rival muy complicado, y hasta el momento, con 4 puntos de ventaja, República Dominicana está controlando a las puertorriqueñas, que están a punto de entrar nuevamente, de ingresar a la duela del polideportivo. Alexis Argüello lo hace Puerto Rico, hace lo propio la selección República Dominicana, y va a arrancar, se va a reanudar nuevamente el segundo cuarto de este encuentro. Esperando que la charla le haya sido de buen resultado al conjunto de Puerto Rico. 3:43 el tiempo por jugarse. Este es el segundo cuarto del partido.
Nieves con el número 33 por parte de Puerto Rico en representación de las boricuas. Pone en juego el balón a través de lateral. Robles. Asociación. Hay participación por el lateral, lanzamiento, Kiden, rebote, sí señor, cuidado con el robo por parte dominicana, lo vuelve a hacer Puerto Rico, de Jesús, muy bien en defensiva, saliendo al conjunto dominicano, 19-23, se ha complicado la situación, 3 minutos sin marcar canasta el conjunto boricua. El balón a 2. Que favorece a la selección de República Dominicana. Lo va a cobrar la número 23, Freire, para la selección de la República Dominicana. Ya arranca nuevamente en ofensiva. Buen partido el que estamos viviendo, muy parejo el encuentro. Nada para nadie hasta el momento. República Dominicana solo con una leve ventaja de 4 puntos. Y el balón en recuperación rápida, aquí está Puerto Rico. ¡Oh! El contacto. Contacto, termina perdiendo pie, visita la superficie de la duela. Habrá acciones en la línea de libre, señoras y señores. Crespo con el llamado a realizar el cobro. El primero acreditado a realizar el primer lanzamiento, señoras y señores. Luego de este cobro, 2 minutos 50, se van a jugar en este segundo cuarto. Segundo periodo que está siendo dominado por República Dominicana, 23-19 sobre Puerto Rico. Crespo que va a cobrar el tiro libre. Hasta el momento con una baja precisión ofensiva, Crespo, que fue la máxima anotadora en el partido pasado de Puerto Rico. Hasta el momento no lleva puntos en el encuentro. La máxima encestadora es la número 10, Camila De Pool. Pero necesita variar la ofensiva a Puerto Rico, que era lo que lo había caracterizado, que todas sus jugadoras tenían capacidad de ir al ataque. Hoy se han visto mermados por el trabajo bien realizado por parte de la selección de República Dominicana, que hace otra variante nuevamente, ingresa la número 10, Valenzuela, a descansar Freire con el número 23. 2.5 le queda a esta primera parte. Dominicanas y boricuas peleando por el pase a la final. El duelo de caribeñas esta noche en la arena, el polideportivo Alexis Arguillo, la catedral del baloncesto latinoamericano. Conversión de puntos, enhorabuena para Puerto Rico. 21-23. 2 minutos 5 segundos por jugarse. Segundo periodo, el contacto sobre Aquino. Aquino, la número 13. Posesión para el conjunto dominicano. Variante de Jesús al banquillo. Hace su ingreso Ramírez por parte de Dominicana. Valenzuela la va a poner en juego. Ramírez por el centro. Se alza con el lanzamiento. No consigue. La pausa que hace el árbitro. Va a hacer cambio nuevamente. Ingresó Niurka Mirambiux por parte de la selección puertorriqueña. Salió de León. Para las boricuas que ya arrancan en la contra, 2 de diferencia, se acercan un poco más a la República Dominicana. Se viene Robles en el ataque de la selección boricua. Podría ser por el centro. Decide adentrarse, está en la pintura, hubo lanzamiento, termina siendo errático por parte de Puerto Rico. 1.5 por jugarse en este segundo periodo del encuentro. Valenzuela tiene el marcaje de Cáceres, da deja para Pérez, quien visualiza. Se quita de encima a media humanidad en defensiva por parte de Puerto Rico. Logra encestar el balón para poner 25 puntos a favor de Dominicana.
Continúa en ventaja, continúa penetrando el conjunto dominicano. 55 segundos, el último minuto. En esta primera mitad, lanzamiento a larga distancia. Apostándole a ese tiro el conjunto puertorriqueño a través de Nieves. Hay conversión. Se acerca con 23 a 2 de diferencia. Se viene el cierre de infarto, Luis Toruño. Gran cierre en estos últimos segundos. Diferencia de una posición corta a favor de República Dominicana, que está atacando. 23-25, la presión de Puerto Rico, es decir, en Nieves. A ver qué logran hacer en esta jugada. Balón muy bien. Puntos en contraataque son los que necesita el conjunto puertorriqueño. Consigue igualar el marcador. Va a finalizar el segundo cuarto de partido. 3 segundos, señoras, señores, ha salido por el lateral. Esa jugada que se le complicó a la jugadora de República Dominicana, no logró hacer la decisión adecuada que le permitiera a su equipo nuevamente colocarse arriba del marcador con un segundo, 4 décimas. Pide el tiempo solicitado a la entrenadora. 25-25 el resultado hasta el momento. Camila de Pool como la máxima anotadora del partido. A preparar esa jugada rápida donde saque el tiro para irse con la ventaja al entretiempo. Es lo que busca la entrenadora de Puerto Rico, que ya está todo preparado para que vuelvan a reanudarse aquí en el polideportivo este enfrentamiento. Enfrentamiento parejo de gran nivel de baloncesto por ambas selecciones, que nos están demostrando porque son semifinalistas del torneo. Cuando vemos ahí el jumper adentro de los puntos, el tiro por parte de la selección mexicana, ya ingresa, perdón, por parte de la selección boricua, ya ingresan nuevamente ambas selecciones a la duela. Dominicana todavía preparándose, Puerto Rico ya listos para afrontar el cierre de esta primera parte, el segundo cuarto. Gran partido, igualado 25-25. El rival más duro que se le ha presentado a República Dominicana, a Puerto Rico, ha sido República Dominicana hasta el momento, que le está complicando el resultado. Finaliza el segundo cuarto de partido. El marcador parcial 25-25. Se van al medio tiempo con el marcador igualado. Señoras, señores, quédese con nosotros. Vamos a un breve corte comercial. Regresamos con la segunda mitad. Unique character. Unique chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. We'll be right back.
character. You need chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. Character. You need chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. Thank you.
character. You need chemistry. FIBA Basketball World Cup is the peak of the game. It's the toughest competition in the basketball world to win. That is why I will be there. Because when you win for one, you win for all. Estamos de regreso con la segunda parte de este enfrentamiento entre República Dominicana y Puerto Rico. Observamos las mejores jugadas de lo que aconteció en estos primeros dos cuartos del enfrentamiento. Encuentro igualado por ambas selecciones a 25 cada uno de ellos. Preparándose para que arranque el tercer cuarto desde este desafío. Pocos han sido los partidos tan parejos como este que hemos disfrutado del Centro Básquet.
a ingresar nuevamente las protagonistas para que se dispute el arranque de la primer posesión dentro de la duela. 25-25, el llamado de los árbitros para que coloquen las jugadoras en cada una de sus posiciones. Tercer cuarto del desafío va a ser Valenzuela, quien arranque desde el costado, todo preparado para que arranque el tercer periodo de juego. Señoras y señores, arrancamos. Tercer cuarto de partido, marcador que viene 25-25, partido de infarto, al menos en la primera parte, a ver qué tiene preparada ambas selecciones para esta segunda mitad del encuentro. La disputa por el balón, posesión de Poole por parte de Puerto Rico. Por el lateral, aquí está de Poole, conduce muy bien. Aguanta Puerto Rico en posesión, ¡alto! Falta ofensiva la que le determinan a Camila de Poole. Cuando extendí el brazo, le termina señalando como empujón. Será la primera de Puerto Rico en este tercer periodo de juego. Nuevamente balón para la República Dominicana. Por el lateral Valenzuela por parte de Dominicana. Pérez, una jugadora bastante ágil. Para Valenzuela nuevamente. Núñez está desmarcada del otro costado. Sin embargo, llega el conjunto dominicano a través de Pérez y logra ponerse en ventaja con las dos unidades. Viene la recuperación, no pudo. Arriesgando con todo hasta el físico Pérez para la recuperación por el lateral. Nieves por parte del conjunto boricua. Viene el quiebre bonito, el pase de Poole. Va a adentrarse con todo. Llegaba, sin embargo, se queda milimétricamente a un lado. Con permiso, Núñez no consigue. Era buena la jugada, se lamenta Núñez. La oportunidad que tuvo Núñez termina sacando una bandeja muy fuerte que termina mandando el balón fuera del aro cuando hay otra variante por parte de Puerto Rico. Sale la número 33 de Sirene Nieves. Ingresa Cáceres para la selección boricua. El pase de Nieves que observaba cómo se iba fuera de la duela. No pudo Camila de Poole. Ahora es posesión de República Dominicana que está por dos puntos al frente. 25-27 exactamente el marcador. De Poole. Quiebre bonito. Decide adentrarse. ¡Ay, bloqueo! El tapón bonito. 25-27, no logró la canasta ante la llegada. Esta es posesión para el conjunto puertorriqueño. La repetición iba limpio, directo al balón. Gran bloqueo que realizaba la defensiva por parte de República Dominicana, que nuevamente se va en contra, se va al ataque contra una Puerto Rico que se encuentra con complicaciones en estos dos primeros minutos. Balón por el centro. Atención que se va a adentrar con todo. La llegada. Ay, ay, ay. Esta tiene que ser ofensiva. Sí. Y queda sentida la jugadora puertorriqueña. Tendía sobre la duela la jugadora. No se logra incorporar nuevamente. Se siente debido al golpe. 25-27 esperando que entre el equipo médico, el fisioterapeuta de la selección. Bueno, decide incorporarse la jugadora de Puerto Rico. El caso de la número 12, Niurka Mirambiux, que ya logra correr, ya logra caminar sobre la duela. Va a ser saque a favor de la selección de Puerto Rico. Lo cobraba Cáceres en ofensivo ahora con Crespo. Cáceres, muy bien la recepción. El amague decide avanzar un poco en la pintura, consigue los puntos.
Atento el entrenador a cargo de República Dominicana. ¿Qué pasa? Le dice, la dejan lanzar a la tiradora que logra encestar para poner el 27-27 en el marcador. Cuidado con Valenzuela. Avanza bien. ¡Alto! Estaba haciendo medida. Los pasos de Valenzuela se quedan en la pintura. Va a ser balón desde el costado para que cobre la selección boricua. Se acerca Olivia White para ejecutarlo y poner nuevamente el balón en juego. Partido empatado a 27 entre ambas selecciones. Lanzamiento de Cáceres, apostándole al triple el conjunto puertorriqueño. Pérez, jugadora que le da movilidad. En ofensiva, armando jugada el conjunto dominicano. Visualiza bien, esta pudiera ser para... ¡Ay, ay, ay! Nuevamente se quedan los pasos de Dominicana en la zona pintada. Y me da la impresión que se terminaba molestando la jugadora dominicana. Ahí se complicaba la jugadora, va a ser balón para Puerto Rico, que busca de qué forma ponerse al frente. El tiro de terminaba de Centino, no entraba, fallaba cuando estaba cerca del aro. Ahora en la contra República Dominicana, a ver si la que no hace este la terminan haciendo, como dice el dicho. Se terminó precipitando, pues tenía tiempo y espacio para poder cobrar la canasta cercano. Hay lanzamiento efectivo, Ramírez. Reponiendo las dos unidades anteriores que no pudo conseguir el conjunto dominicano. 29-27, la respuesta. 29-29, han sido 4 minutos que se han consumido en este tercer cuarto de partido. Señoras, señores, empatado el marcador. Pudiera Dominicana a través de esta llegada. No consigue, sale por el lateral. Con complicaciones en ese momento. Ahí la jugadora de República Dominicana, otra pérdida del esférico. Pero es que los dos equipos están con muchos problemas a la hora de ir al ataque, porque están muy, pero muy parejos. 29-29 el resultado se ve en el marcador. Intenta uno, intenta el otro, pero terminan haciéndose o contrarrestándose cuando intentan ir al ataque. Una variante por parte de República Dominicana. Salió Pérez, ingresó la número 12, el caso de Mercado. Se reanudan las acciones. El Polideportivo Alexis Argüello, la Catedral del Baloncesto Latinoamericano, albergando esta noche a Puerto Rico y República Dominicana. El pase. ¡Ay, el contacto! La falta que se termina generando, esta sería la segunda. La segunda por parte del conjunto dominicano. Ya logran incorporarse. Cuando vemos ahí la repetición, el recorrido que realizaba Mercado para República Dominicana y el golpe que recibía por parte de Crespo. Será balón de la República Dominicana, oportunidad de irse adelante. Dos faltas de Puerto Rico, una de la República Dominicana. Hasta el momento dos jugadoras con doble dígito. Ramírez con 10 para las dominicanas y De Pool para Puerto Rico, que hasta el momento lleva 14 puntos en este encuentro. La seleccionada de Puerto Rico va a cobrar. Mercado para República Dominicana. La segunda visita a la línea de libres por parte de las dominicanas. En lo que va de este tercer cuarto de partido, lanzamiento errático. El segundo será acreditado por parte del árbitro nicaragüense que participa esta noche en la tripleta, impartiendo justicia. Lanzamiento de 2-1. La conversión para República Dominicana llega a 30. Se coloca a 1 de diferencia el conjunto que viste completamente de azul. Detalles blancos. Cuidado, De Pool. Lanzamiento. Y queda el rebote de Jesús. Muy bien. El conjunto dominicano en salida. Pase.
Aquino. Tiene presión defensiva el conjunto dominicano tratando de crearse ese espacio en la zona pintada, o bien pudiera probarlo buscando el lanzamiento a través de los tres. Se complicaba Valenzuela con permiso, se queda muy bien en posesión, pase largo, aquí está De Paul. ¡Ay, ay, ay! Lo falla. Es la segunda llegada por parte de Puerto Rico en jugada contraataque que termina sin ser efectuada la puntuación llegando al aro. Ahí buscaba la jugadora de República Dominicana, que hasta el momento está un punto arriba en este enfrentamiento. Va a haber par de variantes. Sale la 13 y la 10, el caso de Valenzuela y de la jugadora Aquino, que salieron por parte de la selección de República Dominicana, que tiene nuevamente el tiro libre. Tercera falta de Puerto Rico. Nuevamente Mercado buscando conseguir puntos para la República Dominicana. Pero no consigue a través de su lanzamiento. El segundo que ya se ha acreditado para la jugadora dominicana. Tres faltas para Puerto Rico en el colectivo. Una dominicana. De 2-1 en la conversión en la línea de libres. Este es balón para Puerto Rico. En Managua, Nicaragua, a las 9:50 de la noche. Le terminan haciendo pasos, termina haciendo pasos la selección de Puerto Rico. Otra jugada que desaprovecha en ofensiva. Muy, pero muy complicado el partido para la selección boricua. Ingresa Robles para dar dinámica al juego. República Dominicana nuevamente con el balón en posesión. Va a arrancar nuevamente la ofensiva, probando con el tiro. Tiro que no termina entrando al objetivo. Se aferra a la posesión, la disputa por el balón. El intento por parte de Puerto Rico, ahí disputaban la posesión ambas jugadoras. Observamos a la número 11, Martínez, que intentaba quedarse con el balón en sus manos. Puerto Rico, que intenta nuevamente igualar este resultado. Va a ser saque del fondo que pertenece a República Dominicana. Hasta el momento controlando el encuentro por la mínima, con una posesión baja, una posesión corta. Está la selección de República Dominicana encima de Puerto Rico. Pérez tiene trayectoria y acompañamiento. Ojo, República Dominicana está tomando la ventaja en el marcador. Llegada De Paul, colocando en la bandeja el balón y consiguiendo la falta. 31-33, así está el marcador. De Paul con la visita a la línea de tiros libres. Igualando De Paul, consigue la canasta a favor de la selección de Puerto Rico y tendrá el tiro libre a favor la seleccionada boricua, la número uno, que ha sido la que más puntos ha encestado a lo largo de este enfrentamiento. Lleva 16 con este disparo. Llega ahora a 17 puntos Puerto Rico. Se acerca uno a la República Dominicana. Últimos 3 minutos, 4 minutos del tercer cuarto. Cuando celebra Puerto Rico los pasos de República Dominicana, la pérdida de balón que podría ser el arranque para una jugada ofensiva en donde pueda colocarse nuevamente arriba el marcador de la selección boricua. Tratando de aprovechar al máximo cualquier error. Cuidado con el robo, limpio. Canasta positiva para Dominicana, sí señor. 32-35 el marcador. La pérdida de balón de León no pudo ante el pase que le realizaban en el semicírculo. Balón en posesión de Martínez. Estaba siendo medida la número 11 por parte de República Dominicana. Posesión para Puerto Rico a través del lateral.
32-35. Así se encuentra el marcador. Ventaja para Dominicana. Cuidado con la llegada. El silbato ha sonado, indicando el contacto. Acciones en la línea de tiros libres. A realizar el cobro por parte de Puerto Rico. Aquí está Cáceres. O más bien es Robles preparándose. El primer lanzamiento. Muy bien la conversión. Consigue acercarse con una rayita más en el marcador el conjunto puertorriqueño. Segundo lanzamiento acreditado, señoras y señores. De 2-1 en la línea de libres. Aprovecha el rebote. Intentando recuperar. Se terminaba golpeando la jugadora por parte de Puerto Rico. Era Guerra con el número 3. Guerra, que ha logrado aportar al menos 2 puntos para Puerto Rico. Guerra, que ha estado mermado su trabajo. Muy pocos puntos a lo que nos tiene acostumbrado a lo largo del torneo. 2 puntos de diferencia. Mantiene todavía República Dominicana el dominio. Mantiene todavía el manejo y no se siente cansada sobre la duela. Buen tiro de Puerto Rico, pero termina rebotando en el aro. Va a ser posesión nuevamente. Es falta, falta por parte de la boricua de Robles. Y es la cuarta falta de Puerto Rico en este tercer cuarto del desafío. 4 tiene República Dominicana, a punto las 2 selecciones de estar en bonificación. Pase por el lateral, hay lanzamiento, buscando buena trayectoria, con permiso. Aquí está Puerto Rico, buscando la canasta, no consigue el conjunto puertorriqueño, pero bien mantiene la posesión por la última línea. 33-35, se ha complicado para Puerto Rico buscar precisamente esos puntos para empatar las acciones en la pizarra. 2 minutos 38 por jugarse. Lanzamiento. Le pasa dejando el besito al aro. Era Cáceres que lo intentaba, sí señor. Balón por el lateral. Aquí está Guerra. Que lo probaba. También ha visto muy pocos minutos de juego, Guerra. Sí, ha estado mermado su participación. Muy poca rotación ha hecho el día de hoy Puerto Rico, muy diferente a los 3 primeros partidos, porque la República Dominicana se los ha dado difícil, y aún más con este lanzamiento a larga distancia. Haciendo daño ofensivamente el conjunto dominicano. Lanzamiento triple para poner el punto 38. En la pizarra, por ahí el contacto está, termina beneficiando al conjunto de Puerto Rico. Dominicana en el colectivo ya con sus 5 faltas. Puerto Rico con 4. Acciones en la línea de tiros libres. 2 minutos por jugarse, señoras, señores. Un partido bastante apretado. Sumamente ajustado el marcador. De ida y vuelta, precisamente. Cuando vamos ahí, la última jugada de lanzamiento que consiguió la selección de República Dominicana. El marcador le favorece a las que hoy visten de azul. Últimos 2 minutos del tercer cuarto. Puerto Rico, que busca acercarse, consigue 1 para llegar a 34 en este encuentro. Vemos a la entrenadora. Partido más complicado, roba Puerto Rico, pero recupera República Dominicana. Balón entre 2, la disputa por la redondita del partido. Esta será posesión. Habrá posesión para Puerto Rico. Vistiendo completamente de blanco, detalles rojos y azules, el conjunto puertorriqueño. Balón al centro. Visualiza bien. Decide buscar la zona pintada. El pase. ¡Ay, la colocación!
tremendo lanzamiento. Se acerca con un punto de diferencia a Puerto Rico. Un minuto y medio por jugarse en este tercer cuarto de partido. Se anima la barra presente apoyando a Puerto Rico. Al filo de la butaca tras buscar el punto del empate y poder darle vuelta al marcador. Ya ambos equipos han cometido 5 faltas en el partido. Significa que cualquier infracción irá directamente a la línea de tiro libre. En esta ocasión será la selección de República Dominicana la que ejecute el lanzamiento. Desde la línea de tiro libre se prepara República Dominicana. Otra variante más. Ha hecho una muy buena circulación del roster. El entrenador de Dominicana ingresó a Aquino. Ahora a cobrar mercado los tiros libres. Va a descansar la número 5, Ramírez. Ingresará con el número 15, Mota. Para la selección dominicana se prepara con la ejecución del tiro libre. Uno de diferencia a favor de la de azul. 37-38, minuto con 20, le queda el tercer cuarto. Y la oportunidad que no termina desperdiciando al conjunto dominicano. En la línea de libres teniendo efectividad. Puerto Rico 37, Dominicana 39. De 2-2, sí señor, logra la conversión. Un minuto 20. El tiempo por jugarse en este tercer cuarto del partido. El pase buscando a Nieves. Hay la pérdida por parte de Puerto Rico. No puede darse el lujo de estar perdiendo balón el conjunto puertorriqueño si en realidad lo que termina buscando es girar el marcador a su favor. Se le complica ya la selección boricua. Ya ejecuta República Dominicana. Vamos a ingresar al último minuto. Pasos por parte de Núñez. Será balón nuevamente de Puerto Rico. Núñez que llegaba en velocidad por parte de República Dominicana y es precisamente ahí donde se termina complicando la número 6. Un minuto, Luis Toruño, cierre espectacular de este tercer cuarto de partido. Momentos los que se viven en el polideportivo. Alexis Argüello, puntuación que favorece a Puerto Rico. Busca la canasta que le dé la tranquilidad. Estaba siendo medida Martínez. Los pasos de Martínez. Termina saliendo fuera de la duela la jugadora de República Dominicana. Va a cobrar desde el costado Puerto Rico en zona de ataque. Puede irse con la ventaja en este tiempo. Ingresó Desiree Nieves, ahora Olivia White, se viene Puerto Rico a ver qué realiza, hay falta. Termina siendo derribada la jugadora puertorriqueña. Aquí verá acciones desde la línea de tiros libres. ¿Será posible que Puerto Rico pueda obtener la ventaja a través del tiro libre? El cobro fallido. Segundo lanzamiento acreditado para la selección boricua. Y no logra conseguir el conjunto puertorriqueño a través de la número 21 de León. Cuidado con lanzamiento por parte de las dominicanas. 20 segundos. Esa ya no es válida. Estaba siendo medida a través de los pasos la jugadora dominicana. Muchas pérdidas por ambas las dos selecciones, el nerviosismo, el cansancio. Está haciendo ese tipo de jugadas cuando vamos a ir parte de la fanaticada de Puerto Rico presente el día de hoy aquí en la duela del polideportivo Alexis Argüello. Con 17 segundos por jugarse, Puerto Rico que busca la puntuación a través de la canasta. El robo limpio, alto.
Balón para Puerto Rico. Los pasos eran medidos por parte de Pérez. Al descanso la número 13, Canales por parte de Puerto Rico haciendo su ingreso. Crespo con el número 4, variante que realiza su entrenadora. 5 segundos, la pérdida de balón. Aquí no, el tiempo se agota. Finaliza el tercer cuarto de partido, marcador 39-40 a favor de Dominicana. Nos vamos al descanso entre tiempos. Puerto Rico atrás por un punto ante República Dominicana. 39-40 el marcador cuando vemos ahí la canasta por parte de las que visten de azul. El tapón que le estaba haciendo la seleccionada de República Dominicana a la boricua. Después Camila De Poole, de gran partido, lleva 17 puntos, la máxima encestadora hasta el momento del partido. El movimiento y la canasta por parte de Ramírez. Olivia Guay que sacaba la canasta, Mercado que recibía el impacto. Después la asistencia y los puntos por parte de Mota. Puerto Rico que seguía al ataque, le robaban el esférico. Núñez, después Pérez, culminan con los puntos a favor de la selección de República Dominicana. El lanzamiento largo y el balón que ingresa por parte de Mercado. 7 puntos de Mercado en el encuentro. También Puerto Rico realizaba lo mismo. Balón para Olivia White que conseguía la canasta. Para la selección puertorriqueña, 9 puntos de Olivia White hasta el momento en el partido, que hacía una gran jugada, ingresaba a la pintura y conseguía los puntos para la selección boricua. 39-40 va a arrancar el último cuarto, cierre de infarto tendremos aquí en el Polideportivo. Alexis Argüello, un punto separa a esta semifinal de caribeñas, de insulares. Puerto Rico 39, República Dominicana 40, se prepara Puerto Rico ya después de la charla técnica con su entrenadora, ingresarán nuevamente a la duela del Polideportivo Alex Argüello para que arranque este último cuarto. Gracias, estimados seguidores, por mantenerse en la fiel sintonía de Nica Sport. Inicia. Arrancamos con el último cuarto de partido. En este último periodo se define quién se queda con la victoria. ¿O qué te parecería un partido prolongado esta noche entre Puerto Rico y República Dominicana? Está pintando a que pueda irse a tiempo extra este partido. Podría ser el segundo en este torneo. Por lo parejo, por lo reñido que está siendo el enfrentamiento entre ambas selecciones. Hasta el momento, el único encuentro prolongado ha sido el de Nicaragua versus El Salvador. En donde finalmente la selección nicaragüense terminó doblegando al conjunto salvadoreño. Terminó ganando el conjunto de Nicaragua en ese partido, que se le complicó en el cierre, pero que logró controlarlo. La selección de República Dominicana, que está todavía con la ventaja y se aferra a eso, al punto, y que busca ampliar un poco más la ventaja que tiene ante la selección boricua. 39-40, se mantiene el marcador, se ha consumido ya básicamente minuto y medio. En este último cuarto de partido, el contacto en el rostro sobre la puertorriqueña con el número 10, Olivia White. Dos tiros libres para White. El llamado precisamente a la línea de los suspiros para la número 10
de Puerto Rico en sus manos el lanzamiento que le puede dar el empate y posiblemente la ventaja parcial. Javier, primero White, le resta uno para poder empatar Puerto Rico el resultado. Ha seguido minuto y medio este último cuarto. 39-40, ambas selecciones quieren ir a la final, pero no puede White en ninguna de las dos ocasiones en el tiro libre. Con 8 minutos 37, el tiempo por jugarse. En la línea de libres, Olivia White. ...40-40... el marcador parcial parejo, buscando el desempate el conjunto dominicano. Lanzamiento cercano a la línea de los suspiros, Crespo. La salida por parte de Puerto Rico, el balón es robado hoy, se aferraba muy bien. Aquí está Valenzuela, llegada, la finta. Lanzamiento errático. Se viene Puerto Rico, intenta quitarse el marcaje. Muy bien, lo termina realizando hoy. Ahora el contacto entre ambas jugadoras que terminan visitando la superficie de la duela. Ya se reincorporan las jugadoras después del encontronazo. Partido empatado a 40. Va nuevamente a reanudarse este último cuarto. Piden el cambio de balón parte de los referees. Y va a hacer desde el costado donde se vuelva a poner en juego. Se ponga a rebotar el esférico aquí en la duela del Polideportivo. Balón para República Dominicana. Va a ser Valenzuela cuando piden que seque en esa zona de la duela. Que se encuentra húmeda. 40-40 el partido hasta el momento. Partido entretenido, partido igualado, va a ser Mercado para República Dominicana que la pondrá en juego. Un pedestal para... Pérez, el balón. Atenta muy bien Valenzuela, el robo limpio, gira el cuerpo buscando el lanzamiento, hace contacto, la 10 por parte de Puerto Rico, indiscutiblemente. Olivia White, la última en tocar el balón, por tanto la posesión será para el conjunto de República Dominicana. Bonito partido el que se está llevando a cabo en la arena del Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua. Afición presente por acá apoyando a su selección. Balón que llega para darle la ventaja parcial al conjunto de Puerto Rico. De Pool con el lanzamiento intenta a través de la salida la máxima corrida por parte de Dominicana. Ahora decide frenarse a buscar los puntos. El conjunto dominicano. Y no tardó mucho la respuesta. Rápidamente República Dominicana igualando el resultado. 42-42 se activa este momento del encuentro. Ambas selecciones buscando los puntos. Ahora Puerto Rico al ataque con Robles. Lanzamiento buscando el triple con buena trayectoria Puerto Rico. 6 minutos y medio por jugarse, último cuarto de partido, 42-42, cierre espectacular. A punto, las dos selecciones, 6 y medio le resta el partido, no hay nada para nadie hasta el momento, disputando de ida y vuelta el resultado, la ventaja. Vemos ahí el entrenador dando indicaciones, la pone en juego la selección de República Dominicana. El pase, lanzamiento, la conversión de puntos, 42-45 el triple, cortesía de Martínez, la número 11 por parte de Dominicana.
Y ahora la falta que se genera, Luis. Chocaba ahí la jugadora con de Puerto Rico. Después del golpe ya logra incorporarse. Saque del costado. La variante que hace el técnico de República Dominicana. Al ataque de Puerto Rico, que está atrás por 3 puntos. Tiene que buscar de qué forma volver a colocarse en el juego. Ahora el traslado va a ser para Guerra. Atención a la llegada por parte de Ramírez. Le queda en rebote. Salida rápida. El contacto sobre la boricua. 5 minutos 44, señoras y señores. El tiempo que le resta a este compromiso. Se consume el tiempo en el cronómetro y cada vez más el partido se intensifica. Y aquí no hay panorama ni para uno ni para el otro. Complicado. Por el momento República Dominicana aferrándose a ese triple último para tener ventaja en el marcador. Puerto Rico con el tiro libre no lo ha aprovechado tampoco. Ahí falla el primero Guerra por parte de la selección boricua, buscando el segundo a ver si logra encestarlo. Canasta conseguida. Acortando a un puntito de diferencia. Cáceres estaba haciendo medida. La 33. Hoy era Nieves por parte de Puerto Rico, que la pone en juego. Crespo con el balón. Por el centro, aquí está Nieves. El pase, Crespo, lanzamiento. Intenta la conversión por el lateral el conjunto de Puerto Rico. Sin embargo, sale República Dominicana. A través de Mercado, recibe nuevamente. Ramírez en el centro. Martínez, cuidado, que recientemente logró la conversión de un triple. La 11 dominicana. Se adentraba en el poste bajo, por la columna, no consigue. El contacto precisamente de la número 18, Medrano. Posesión para Puerto Rico por la última línea, 4 minutos 51 por jugarse. Lanzamiento, buscando la colocación en las redes del aro. Atención, Núñez, una jugadora bastante rápida y ágil. El contacto sobre la 6. Esta sería la cuarta falta para República Dominicana. Vemos ahí la jugada de Puerto Rico que intentaba buscar los puntos, pero muy bien defendida por la número 18 de República Dominicana, que le termina imponiendo el bloqueo Medrano. Ahora el tiro libre a favor de República Dominicana, y si encesta le puede complicar el panorama a la selección de Puerto Rico. Ya son 46 puntos para República Dominicana, diferencia de 3. Y va a ser la número 6, Núñez, que busque un punto más para la República Dominicana, que se quiere llevar el resultado, quiere ir a la final. Termina fallando el segundo. Cuatro minutos y medio, el contacto. Posesión a través del lateral para Puerto Rico. Crespo. La visita en la superficie de la duela por parte de ambas seleccionadas. El cuidado que queda sentida la jugadora de República Dominicana. Se han acercado sus compañeras para verificar el estado. No ha logrado moverse. La situación pudiera ser difícil. Ha hecho su ingreso ya parte del cuerpo médico por parte de Dominicana.
logran a revisar a la jugadora que está tendida sobre la duela. Ahí vemos la jugada. Cuando intentaba, termina chocando con la parte inferior. Pero la que termina sentida es la jugadora de República Dominicana. Esperando que logre incorporarse nuevamente en el juego. Le restan 4:23 al partido. República Dominicana con una ventaja de 3 puntos que les podría significar el pase a la gran final y enfrentarse nuevamente a México en este torneo. Ya logra Medrano nuevamente ponerse en pie, pero va a tener que salir asistida por parte de una de sus compañeras y la fisioterapeuta del conjunto de República Dominicana. Va a tener que descansar a examinar si podrá continuar en el juego. Va a haber variantes por parte de la República Dominicana. 43-46 el resultado. Ingresan nuevamente las jugadoras para que se reanude este último cuarto. El cobro desde la línea. La buena vibra que hace la afición presente en el polideportivo a la selección de Puerto Rico. ¡Limpio! El balón que llega para darle movilidad al marcador de Puerto Rico, 47-46. Puerto Rico le da la vuelta al resultado. Ahora está al frente por un punto. La presión es para República Dominicana y el tiempo se lo puede cobrar. Atacando a República Dominicana, ganaba el rebote, pero hay falta, tendrá los tiros libres. La presión ante el consumo del tiempo recae sobre República Dominicana, aunque no es una ventaja sumamente sólida para Puerto Rico. Sin embargo, ya hace la diferencia ante la insistencia y el buen juego que ha venido proponiendo el conjunto boricua. De Jesús en la línea de libres, falla el primero acreditado. A cobrar el tiro libre, la selección de República Dominicana. 47-46 el resultado. La presión por parte de la barra de Puerto Rico termina empatando el marcador a 47. Le restan 3:50 a este partido. 5 faltas de República Dominicana. Hasta el momento 3 lleva Puerto Rico, que va al ataque. A continuación con el tiro que rebota en el aro. Nuevamente segunda oportunidad. Posesión para Puerto Rico. Se va largo el lanzamiento de Desiree Nieves. ...47-47... puntuación igualada, 3 minutos y medio por jugarse. Intensifican las acciones en la arena, en el polideportivo. Robo limpio, aquí está Puerto Rico por el lateral, el dribbling, se mete muy bien a la pintura. La solicitud de tiempo por parte de República Dominicana. Tiempo solicitado Puerto Rico 49, República Dominicana 47, 3:18 le restan al partido. Puerto Rico aprovechando esa última canasta para tener la ventaja a favor. República Dominicana que solicita el tiempo para poder afinar detalles, para afrontar el gran cierre del partido que se nos viene a través de la señal de Dica Sport. Observamos ahí a Olivia White con el manejo, transportando a la izquierda el esférico de Siré Nieves con el lanzamiento, apoyándose del tablero y consiguiendo los puntos para la selección boricua, que está al frente por 2 unidades. La defensa no pudo frenar la embestida que realizaba la selección puertorriqueña y consigue la canasta que las pone arriba hasta el momento con un pie en la final. De ida y vuelta el resultado. A veces República Dominicana, después Puerto Rico se encuentra arriba en el marcador. No hay nada para nadie todavía. No hay un equipo que sea consolidado en el juego. Puerto Rico
y República Dominicana regalándonos lo que podría ser el mejor juego del torneo. A ingresar las seleccionadas puertorriqueñas, harán lo mismo el equipo dominicano. La duela del Polideportivo, la sede de grandes enfrentamientos hoy. Duelo de caribeñas por las semifinales del torneo de Centro Básquet U17 femenino. ...49-47... se reanudan las acciones en la arena del Polideportivo. Alexis Arguello, Managua, Nicaragua. Balón, aquí está Puerto Rico, Nieves. Se adentra la zona pintada, convierte. Hay conversión de puntos, toma la ventaja Puerto Rico. El pase, aquí está Dominicana, la pérdida por el lateral. Posesión para Puerto Rico. Intensificando las acciones. El conjunto boricua sobre República Dominicana, que había estado dominando básicamente en una guerra, en un vaivén, subida de punto, ida, vuelta, de arriba hacia abajo. 2:52 por jugarse. Se ha animado la barra puertorriqueña. A correr desde el costado la selección de Puerto Rico. El partido ahora en manos de la selección boricua. Tiene la ventaja a su favor. Tiene que aprovechar y administrar el tiempo para poder llevarse el resultado. República Dominicana sigue en la disputa. Ahí la pelea entre las jugadoras. Se decreta la infracción y será balón para la selección dominicana. 51 puntos para Puerto Rico y 47 para Dominicana. 2:38 por jugarse, señoras y señores. Partido de intensidad, no apto para cardíacos. Hay acciones en la línea de tiros libres. Ambas selecciones entrando en bonificación. El turno para Dominicana. En las manos de la número 5. En las manos de Ramírez. Está el avance en el marcador para Dominicana. La solicitud de tiempo en esta ocasión. Para mejorar una que otra estrategia sobre la duela. Otro tiempo solicitado por parte de los entrenadores, diferencia de 4 puntos. 2:30 le resta a este partido. 5 faltas por bandos. En bonificación ambos conjuntos. Cuando vemos ahí la jugada por parte de Crespo y la canasta, el robo de Puerto Rico, de Dominicana, que perdía la posesión. Atenta Crespo con el robo y consigue la canasta a favor de la selección boricua. Ahora el movimiento de Olivia White hacia Nieves, que de la derecha a la pintura ingresaba con facilidad y consigue la canasta. El ataque de República Dominicana se ha visto mermado por la defensa que ha realizado Puerto Rico y además de que ha logrado los puntos necesarios para estar al frente en el marcador. Retornando por reanudarse las acciones a través del cobro en la línea de tiros libres. El conjunto dominicano, señoras y señores, a través de Ramírez. Se viene cobro, lo falla. Lanzamiento que se queda al borde del aro. Este es el segundo por parte de Ramírez, de 2-1. 48-51 logra descontar al menos uno el conjunto dominicano. Nieves en posesión, hay rotación de balón.
decide adentrarse muy bien el bloqueo. Tremendo el pase para Martínez. Llegada de Dominicana. Acortando la ventaja, señoras, señores, a uno de diferencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡51-50! La posesión para Dominicana. Martínez. Con un poco de complicación. Ha salido, así lo indica el árbitro. Este será posesión para Puerto Rico por el lateral. En juego la va a poner la número 3. Ahí se encuentra Guerra. Hasta el momento la máxima encestadora. Continúa siendo De Paul con 17 unidades por parte de Puerto Rico. Por parte de Dominicana, Ramírez con 11, el doble dígito. Para la jugadora de República Dominicana. Viene presión. 1:33. Martínez, lanzamiento. Buscando la conversión a través del triple, la número 11. El turno de Puerto Rico. Pase muy bien. Visualiza. Crespo está del otro lado. Hay rotación a través de Nieve. Del otro costado. El silbato, señoras y señores, ha sonado. Pausando las acciones, el árbitro, después de la jugada que realizaba Guerra, termina sancionando falta y tendrá tiro libre la selección boricua. A cobrar la número 3, Guerra, por parte de la selección de Puerto Rico. 51-50 el resultado. Dos tiros libres que podrían ser fundamentales para ingresar al último minuto de este enfrentamiento. Guerra en sus manos podrían ser puntos vitales para el pase a la final de la selección puertorriqueña. Lanzamiento por parte de la actriz de Puerto Rico, la conversión, ahí estaba Aguirre. Segundo lanzamiento acreditado, buscando despegarse del marcador. El conjunto boricua, de 2-1 para Guerra en su visita en la línea de libres. Ha ajustado el partido a una canasta de diferencia. Cualquier lanzamiento por parte de Dominicana pudiera revertir el marcador, pudiera poner en riesgo la ventaja frágil que tiene el conjunto puertorriqueño. Rotación de balón, hay lanzamiento en rebote. Guerra visualiza, se frena. El tiempo es el mejor aliado para Puerto Rico. Pérez plantándose fuerte por parte del conjunto dominicano. Realiza la falta la jugadora de República Dominicana y habrán tiros libres para Puerto Rico. Oportunidad que necesita para conseguir esos puntos. Si logra los dos tiros libres, le podría perjudicar el panorama a la selección de República Dominicana, que lo más probable es que terminando solicite un tiempo. Todavía le quedan dos al entrenador. Restan 51 segundos. El tiro libre primero ingresa a la Guerra. Ahí observamos el entrenador, está observando la pizarra, examinando qué realizar el entrenador de la selección de República Dominicana. El segundo es perfecto. Al cobro la selección dominicana. 50 segundos. La recta final de este enfrentamiento. Se viene Dominicana a toda velocidad. Tiro. Fallaba la jugadora. La presión. Será balón a dos. Balón a dos que gana Puerto Rico. 54-50, el tiempo es el mejor aliado para Puerto Rico. Tratará el conjunto boricua de consumir lo más que pueda y evitar cualquier lanzamiento por parte de Dominicana que pudiera generar peligrosidad. Y ahora Nieves termina siendo derribada. Habrá tiro libre a favor
de Puerto Rico. 33,5 segundos por concluir el compromiso. Momentos de tensión a la línea de libres. Nieves. Lanzamiento que termina siendo fallido. El segundo acreditado. B2-1 para Nieve. La solicitud de tiempo, señoras y señores, por parte del conjunto dominicano. Y aquí lo único que tendría que buscar República Dominicana pudiera ser la falta y los puntos para tratar de acercarse y buscar cómo ir a la línea de tiros libres. La selección dominicana ya muy complicado, 5 puntos de diferencia, 55-50 cuando está la barra puertorriqueña celebrando el resultado de las jugadoras de la selección boricua, la jugadora de República Dominicana. Vemos ahí en imágenes la celebración, vemos a la familia de Pool presente por parte de la selección boricua, que están celebrando el resultado hasta el momento. Las boricuas quieren continuar invictas en el torneo. Está la familia de Camila de Pool, la familia también de Crespo, presentes en la duela por parte de la selección boricua. Ingresan nuevamente las jugadoras, la recta final del partido, 33 segundos. República Dominicana necesita conseguir canasta rápidamente para poder complicarle el cierre del partido a la selección de Puerto Rico. Va a cobrar Valenzuela al ataque República Dominicana. ¡Lanzamiento! Y en sus manos está continuar la sumatoria. Les dividen solamente 2 puntos en la pizarra con 30,7 segundos. Lanzamiento por parte de Pérez. La falta de República Dominicana va a ser balón para Puerto Rico. Desde el costado se va a cobrar. 55-53. La canasta que conseguía la selección de República Dominicana. Perdió la oportunidad de recortarlo con el tiro libre. Ataca, 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 ataca Puerto Rico. Tremenda caída la que termina recibiendo la jugadora puertorriqueña, quien se termina llevando la peor parte, y están indicando sus compañeras que se lastimó probablemente la muñeca, el antebrazo. Con complicación de la jugadora. Va a necesitar ayuda para poder incorporarse. Vamos a ver la repetición. El pase que mandaba Crespo para De León. De León que recibe el manotazo fuerte. Caía. Y en la caída termina resintiéndose del golpe. Y logra incorporarse en un solo a la jugadora de Puerto Rico. Parece que continuará dentro de la duela. Hay otro tiempo solicitado. La charla por parte de los entrenadores. Y podría señalarse alguna falta flagrante debido a la intensidad de la infracción, el manotazo que realizaba Pérez. Vemos la caída, termina cayendo fuerte la jugadora de León por parte de la escuadra boricua. Vemos ahí los árbitros examinando la jugada para determinar qué tipo de falta, qué tipo de sanción se va a realizar
después de la falta que realizó Pires en contra de la jugadora de Puerto Rico, 55-53. Esto no se termina todavía. Sigue en juego este gran partido entre las dos selecciones. Todavía los jueces señalando, determinando cuál será la sanción justa, la sanción necesaria después de esta jugada. Ingresan los árbitros. Nuevamente a reanudarse el último cuarto del desafío. 55-53 el resultado. 21 segundos le restan al partido. Puerto Rico con la oportunidad de aumentar su ventaja en el marcador. Va a ser de León con el tiro. El primero lo falla la jugadora boricua. El cobro, diste la línea de libres, el segundo acreditado. Y a proteger lo más que pueda el marcador, el conjunto de Puerto Rico. Ahora República Dominicana en solicitud de tiempo. Les divide en tres puntos, básicamente. Con 21,4 segundos, Dominicana buscará. Dos cosas le quedan a República Dominicana: buscar la falta y los puntos, o bien buscar un lanzamiento triple que le pueda dar el empate del partido y prolongar la situación. Necesita los tres puntos la selección de República Dominicana para poder afrontar y para poder mandar este juego a tiempo extra. Todavía la ventaja de Puerto Rico no es la suficiente para poder ir seguras en este cierre del enfrentamiento. Tiene que defenderse, tiene que ser inteligente Puerto Rico si quiere llevarse el resultado. La selección de República Dominicana buscará el triple a como sea o buscar una canasta rápida y tener que ir frenando y jugando con el tiempo. Ya ingresa Puerto Rico nuevamente. República Dominicana preparándose. Vemos a la estratega, a la entrenadora de Puerto Rico, que pide calma. Tiene que ser concentración la que tengan sus jugadoras para lo que será esta recta final del desafío. Se reanudan las acciones. 21,4 segundos por jugarse en la arena del Polideportivo Alexis Argüello, Managua, Nicaragua. Lanzamiento, se queda corto, Pires en el rebote a la salvación por parte de Dominicana. 12 segundos, señoras, señores, cualquier lanzamiento podrá generar daño. Intenta aferrarse a la posesión, balón que se termina disputando en la zona pintada, Valenzuela, por parte de Dominicana. 5 segundos le restan al juego en estos tiempos solicitados por parte ahora de Puerto Rico para buscar afianzar ese resultado, buscar esa jugada. 5 segundos. 13 puntos de Nieves. 17 puntos de Camila de Pool. 10 puntos por parte de Olivia White, 11 puntos de Pérez y 11 de Ramírez. 5 jugadoras que sobrepasan el doble dígito en puntos en este partido. El ánimo que se vive en el polideportivo, la emoción por parte de las fanaticadas presentes, de la delegación puertorriqueña que llegó a apoyar el día de hoy a sus jugadoras. Ya la chicharra solicitando que las jugadoras ingresen nuevamente la duela. 5 segundos le quedan de vida a República Dominicana. A un paso Puerto Rico de disputar la gran final del Centro Básquet U17 femenino.
5 segundos el tiempo restante al compromiso. La disputa por el balón. Termina ganando la falta el conjunto puertorriqueño a la línea de libres. El primer lanzamiento acreditado, señoras y señores. Puerto Rico en sus manos, tratando de ampliar la ventaja para garantizar la victoria esta noche. Ahora sí está complicado para Dominicana, sin embargo lo va a intentar. Se consume el tiempo. Finaliza el partido con victoria para Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico. Victoria, victoria, victoria de Puerto Rico. A la gran final del Centro Básquet U17. El saludo entre las rivales. Un partido extraordinario el que hemos vivido el día de hoy. Para cerrar esta ventana a las semifinales. Un gran encuentro entre ambas selecciones. La celebración de las boricuas en pantalla con sus familiares. Ahí observamos el gran resultado por parte de la selección boricua que se enfrentará a México. República Dominicana y Panamá van a disputarse por el encuentro del tercer lugar, por el bronce del torneo. Las boricuas. Irán por el oro, irán por el campeonato del Centro Básquet U17 de la categoría femenina que se disputa en Nicaragua. Un gran encuentro el que hemos disfrutado a través de la señal de Nica Sport. Un resultado donde se determina quién será el segundo finalista del torneo. Vemos imágenes del resultado. La victoria de Puerto Rico, el tiro libre fundamental para aumentar la ventaja y la celebración de las que irán a la final el día de mañana. Con esto vamos poniendo punto final a esta transmisión, sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes por su fiel sintonía a través de Nicasport.